Bueno, se me iban presentando algunos inconvenientes con la iluminación debido a que me llegaba una luz muy fuerte de la parte exterior y pues esto generaba alguna molestia aquí en el momento de hacer nuestro dibujo. Continuando con nuestro trabajo a espátula, pues ya tenemos definido un poco el cielo. Entonces ahora vamos a trabajar un poco lo que es el risco. Esta parte de la tierra. Entonces, ¿qué hago yo? Yo busco aquí en la fotografía y defino los colores más oscuros. Entonces, y esos colores más oscuros los voy preparando y los voy colocando en nuestra obra. Entonces, continuamos. Voy a buscar una espátula que sea chica. ¿Por qué chica? Porque hay unos espacios donde son pequeños y es conveniente utilizar una espátula que sea pequeña. Voy a utilizar estas dos y me olvido de la mediana que estaba trabajando. Trabajo con mi paleta auxiliar, en la cual mezclo dos colores, lo recojo, la espátula. Una espátula que me ayuda a hacer detalles, estas finitas me ayuda a hacer detalles y estas a aplicar un poco más de color. Con esta voy a mezclar, voy a preparar los colores más oscuros. Estos colores de acá yo siento porque el color hay que sentirlo en alguna ocasión. Si alguno estuvo con un curso pasado conmigo, el color hay que sentirlo. Entonces, para mí es una mezcla entre violetas, negros y azules. Limpio y azules. Estos colores son los colores que yo siento que son más oscuros, pero a su vez hacen parte de que es con el color tierra. El color tierra es este. Entonces, ya mezclo. Y voy a ubicar esos colores más oscuros que yo veo aquí en este dibujo. Entonces, yo diría que por acá, en esta parte de acá, voy a colocar un color oscuro. Bien. Esta línea, esta montaña quedó un poco más alta del horizonte. No importa. Eso me da a mí que mi obra sea original. Ya les dije, en esta parte es libre, o sea, esto es una base. Esta pintura la utilizamos, esta fotografía la utilizamos como base o referente para hacer nuestro trabajo. Entonces, ya estoy ubicando yo más o menos. Unos oscuros que son esas rocas. ¿Sí? Tengo que tener cuidado porque este color que aplico luego no lo puedo tocar porque me puede ensuciar el resto de mi trabajo. Entonces, voy dibujando con la espátula. Esto se trata de dibujar todo el tiempo. De dibujar, dibujar, dibujar y dibujar, dibujar. Entonces, ubico los colores más oscuros en los cuales yo considero que son los más oscuros de la parte de la Tierra. Entonces, ahí voy ubicándolos de manera suave. Y a ver dónde más oscuro es esta, por aquí es donde está pegado al mar, es oscuro. Entonces lo voy colocando. Acá voy construyendo ese risco. Más o menos por así. Así por este. Con ese color base. ¿Cómo preparamos este color? Este color lo preparamos con violeta, azul ultramar,
un poquito de negro y el demás es un color tierra. Entonces, con mucho cuidado vamos tratando de ir poniendo, ubicando este color. Vamos a ver, viene por acá el risco, digamos que viene esta metida por acá, hagámosle algo parecido por acá, que viene oscuro. Listo. Digamos que por acá viene algo así, porque igual. Y esta parte de acá de los riscos es como la más oscura de toda la obra, es por acá. Y viene el mar viene por acá. Entonces. Y viene, sí, se encuentra. Y voy aplicando la espátula. Tiene que ir siempre inclinada, nunca plana, para generar el efecto. Sí, podemos decir que así va nuestro bien riesgo. Aplicando el color más oscuro. En estos momentos estamos trabajando lo que es el risco, la parte de la montaña pegada al mar. Bueno, esto es en sí más o menos la parte más oscura de la montaña. Ahora, como estamos construyendo la montaña, ahí jugamos un poco de ocres, unos grises con violetas. Este mismo azul del cielo que utilizamos me puede servir. Voy a utilizar esta espátula que es más flexible para preparar el color que voy a aplicar. Bien. Y como es como unos ocres, ya voy mezclando. Primero preparo el color acá antes de colocarlo allí. Yo siempre debo preparar el color. ¿Por qué? Porque aquí no puedo mezclar. En estos momentos ya el color que vaya definiendo y vaya colocando allá tiene que ir definido. Entonces, esto es una especie de grises que hay ahí también. Entonces, esos grises van pegaditos a la parte donde está oscuro. Es como la luz de toda esa parte oscura. Entonces, ya la voy ubicando con la espátula en sus grises. Son unos grises como pegadas a la parte oscura, más oscura de ese risco. Entonces aquí ya vamos armando esos grises y los vamos ubicando ahí en la montaña. Hay que tener cuidado. Ahí se me pasó en algunos lugares. Por eso es bueno ir trabajando ya con espátula pequeña. Vuelvo y tomo el azul del cielo que tenía, que se me ayuda a armar algunos grises. Le voy colocando colores tierras, el negro y un poquito de naranja para ir dándole ocre. Y ya me mandó otros grises parecidos a la tierra. ¿Sí? Y los voy aplicando. Bueno, voy a cambiar de espátula porque necesito que poder controlar en dónde pongo estos colores. Algo así. Y tengo que irle dando forma de risco. Con esta espátula que es más pequeña, yo puedo ir manejando esos grises. Y viene por acá. Un poco de montaña acá lo voy aplicando. No he hecho que los colores se toquen unos con otros todavía para no mancharlos, para no ensuciar un color con el otro. A medida que lo voy aplicando acá, lo voy ubicando ahí en el espacio.
Estos son como unos grises que van acompañando, por decir así, el color viene siendo como el siguiente color en la paleta. En lo que haya. Listo. Ahora sigue un color más claro, con más violetas, naranjas, con un poquito de violetas. Y me voy generando un ocre diferente, que ya con color a tierra, para armar ese risco. Entonces, amarillo, violeta, ya. ¿Qué forma me dan los riscos? Hacia abajo. Entonces, yo utilizo la punta de la espátula para generar eso. O sea, la punta de la espátula, no. El orillo de la espátula, y lo ubico de manera que me de esta parte, y lo voy aplicando en forma de roca. Y tengo que tener cuidado donde lo poso, donde lo voy ubicando. Pero este ya me da dando colores acá. Y no sé si sienten ya que nuestra montaña tiene una sensación diferente con estos colores. ¿Sí? Por acá. Hacia lo largo. Ya vamos construyendo esa montaña. Esa montaña ahora tiene unos colores claros de estos mismos ocres. Entonces le aplico a ese ocre que yo preparé ahí. Naranja. Ya vienen unos colores naranjas. Y unos toquecitos de verde. Pero muy poco. Porque ya en la parte de arriba empezamos a manejar. Y aquí donde se toca el cielo con él, tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos tocarnos con el blanco, con el cielo, debido a que donde toquemos con el cielo podemos ir manchar nuestra pintura. Entonces vamos siendo cuidadosos al colocar nuestro color. Ya lo hemos ubicado, hemos definido el fondo, y donde nos quedan blancos vamos a ir ubicando. Por acá en la montaña, donde se une la montaña con el mar, con el cielo, primero aquí se une es con el cielo, tengo que tener mucho cuidado y no ensuciar, o ya no volver a pasar. De no volver a pasar. Toco y quito. Toco y quito. Lo toco y lo quito. Lo toco y lo quito. Para lograr efecto bien. Y vamos separando. Aquí todavía no tenemos problema. Porque ya esto es parte del mar. Y bien. Toco y quito. Yo no mezclo ahí en el lienzo. Yo poso y quito, no mezclo, ahí no mezclo nada, yo hago el toque y me quito la espátula. ¿Esto con qué fin? Aquí vamos a necesitar un poquito de negro para unos riscos. ¿Con qué fin toco y quito? Porque es que a medida que yo me ponga a mezclar aquí dentro del lienzo, voy a conseguir es que se me ensucien los colores que ya he colocado. Y yo puedo trabajar de esta manera. De un lado hacia el otro. Y ir consiguiendo un efecto de montaña. Diagonales planas.
diagonales planas, diagonales planas, diagonal plana, diagonal. Y voy ya dándole la sensación de montaña y de risco a este. Bueno. Ahora, resulta que hay una por acá, debo colocar unos oscuritos, entonces voy a trabajar un poquito el negro, un poquito el violeta, un poquito el azul, y le voy a dar unos toques por acá oscuritos a nuestro trabajo, para darle esa sensación de montaña. ¿Se fija? Toco y quito, yo no mezclo ahí pintura, yo la pongo y me quito la espátula, porque si yo me comienzo a mezclar aquí, entonces lo que voy a hacer es dañar los colores y agrisarlos, y eso no es conveniente dentro de esta pintura. Aquí, vean. Ya voy consiguiendo el efecto de montaña. A mí, si se dan cuenta, voy trabajando de lo más claro hacia lo más oscuro. Ay.